Todavía seguimos aquí en el puente, gente. ¡No, los churros! ¡Perdimos! ¿Dónde van a estar? ¿Y usted? ¿Vaya? ¡Oh! ¡Oh! ¡Deme ese, mi churrito! Gracias. De nada. La ley ya dijo que este era tu favorito. ¿Sí? Ok. Sí. Ingmer andaba la de él. ¿Y tú, el tuyo? ¿Te lo tomaste? ¿Quién? Sí. No, si te lo di. Yo te lo di a vos. Podemos ranar esta historia que Cupre está muy feliz con su regalo de churro con... Con jugo. Con jugo y la Ruth con la negra ahí. La negra, es que la Ruth solo la negra le gusta. Y a su madre. Solo la negra y con mucho queso. Y también la grande toma mucho churros. Ay, 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 vamos a ir para allá a buscar y sentarnos allá. ¿Ah? Oye. Ay, la mira, hay que buscar. Para poner un alto martillo que aplasta. Vaya. ¿Qué codo vamos? ¡Codo, tío! ¡Oh, chica! Inger nos venía hablando del... Martillo de Dios. Martillo de Dios que dice que da... 12 porrazos en un segundo. Sí. Y la peta dice que con un porrazo le saca los sesos, tío. Y la deja como fuera, peta. ¿Ah? Muy allá. Qué bonito. Ahora vamos. Este es para pozo. No, ¿qué es? ¿Para el puente? No, para el pozo. Para el pozo. A ver, por favor. Aquí, está, aquí en Conde hacen pozo así. Como para sacar agua. Pero hay agua en esta parte. Vamos a ver, debe de ver, porque más allá sí hay. Es como va a ser que el río. Oh, tal vez iba. Se vía donde sacamos agua nosotros, que sale de las vacas. ¿A dónde? De un pozo así, de ese mismo pozo. Ajá. Pero no tiene esquina. ¿A dónde tiene la vaca su esposo? Uh-huh. No, pero es bien abajo, adelante. ¿Mm? Así queda la caricuey, ¿cómo se llama? Uh-huh. ¿Esto va a dar a cuariquey? Uh-huh. ¿Aquí? Sí. Vamos, un día. Vamos a pie, ¿no salimos a pie? ¿Qué hacer? ¿Y algo vamos a ir a salir? Ya van. Peta, ¿se ha fijado que yo desde que me iba a ahogar en el río ya no me gusta salir a ningún lado? Sí. Pero ahí es bien pasito. Es una poza. Es que a mí el agua me da claustrofobia. Si no, antes se baña. Porque el agua me cae para arriba. No, de verdad que desde esa vez, un día me estaba contando de eso yo. Que desde esa vez yo ya no le digo, peta, salgamos a tal parte, peta. Y antes como planeábamos, peta, vamos a tal lado. Y ahí íbamos. Y hoy no. A ver, ya, uh-huh. Y no pude ir. O al mar. ¿Al Cuco? ¿Qué no ha ido ni una vez, pues, Ruth? Pero es que para que lo lleven a uno son como $80. ¿Para usted? Pues sí, porque me tiene que llevar. ¿Cómo voy a ir y no me van a traer para acá? Pues no queda frente yo. Voy
hecho. Dormí con la peta, puede ser peligroso. Ya durmió la primera vez, me cae encima. Queda como billete de a peso. Como tostada de las que hacen ayer. Como más espada que está comiendo. Y así voy a quedar canaliadita. Ven a ayudarme, güera. Aquí un bonito como el otro. Se viera más allá. Y también. Siempre le doy. Un corral ahí para allá. Informo que estas son notificaciones. Están a la venta los lotes por aquí. ¿Lo quieren comprar en la de pues me quieren comprar uno. ¿Cuánto cuesta un lote aquí? Voy a dar vuelta alrededor. $7,000. Segura. $10 de la madre. Ok, está notificado y los. Cuestan como $7,000 los lotes, dicen por aquí. Está cerquita, esto es la ciudad de Chilanga, cerca del puente que están construyendo. Y está bien al. Está bien bonito. Ya terminé. Ahora vamos a mi pastel. ¿Lo compras aquí? Ok. Es que el río crece y me venga. El río no llega hasta aquí, mamá. Ni que fuera mar. Ni que fuera mar. Y cerca. El río este no crece, gente. Crece, pero. Normal. La historia de pasado para acá. Yo quería hacer un gran pozo aquí. Para llevar la corriente. Todo esto son pozos. Lo que se acaba la venta. ¿Para qué? Voy a ir aquí. Exactamente, no sé el precio. La peta dice que 7, pero no sé realmente. Ni yo. Ay, jodó. Entonces. Radio. Bastante gente está construyendo para adentro. ¿Para adentro? Sí, como son aquí las metidas, aquí los pasajes. Pero no creo que cuesten 7. Aquí son 2 lotes. ¿Y de quién esta casa? De aquí, de esta casa, hasta allá son 2 lotes. Digo yo. Aquí esa casa viene. Un lote. Un lote chiquito. Las petajoles invento. La realidad es que aquí están vendiendo, pero precios no les tengo. Eso, la peta dice que son 7, pero no sabemos. Ay, va a mirar el video. El dueño es que mueve más mentirosa. Ajá, vaya costando más usted. ¡Ayuda! 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 Porque quieren comprar lotes por acá para que queden cerquita y vayan a visitarme a mi casa. Ya que la peta no me visita. Necesito amigo. Amigas, perdón. Ah. Esta no me visita a mí. Y también me, y no me visita a mí. Y ella no me visita tampoco. Yo la visito y usted no. ¿Cuántas veces ha ido a mi casa? Como 3 y todo la he visitado todo por día. Ah. Oh, ah, pues mira cómo es de mentirosa. Y la Edith ya tiene más de 2 meses que no echa tortillas en la casa. ¡Campena! ¡Como dice mentira! Hola, Eli hace tortillas en la casa de ella porque le llega más fácil. ¿Sí ves? Señor. Ya vieron que sigue mentira la peta. Ahí vive la gente. ¿Qué rufo? ¿Corea? ¿Tu amiga? Ve los videos, por favor. Bueno, venimos a conocer parte del. Del parque venimos. ¿Del parque? Nos venimos a comer un churrito con la peta. Ajá. Venimos a conocer estas notificaciones. A mí me gustaría un lote aquí. Vamos. Pero solo ahí nomás, no está cerquita, no tan lejos. Oh, con moto. Con la moto. Oh, y Cooper. Con la moto, dice Cooper, peta. Ayúdenme, no me he comido el chorro. ¡Llévalo! ¡Llévalo, hombre! ¡Ay, oí!
¿Cómo va a ser mi asistente desde ahora en adelante? Yo por la moto, ven. Sí, no, ¿para qué voy a tener la moto que le diga? Yo no puedo aguantar esa puerta. ¿Ah? Yo no puedo aguantar esa puerta. Ah, me queda pequeño. ¿Cómo me veo? Divina. Sí. Como toda una diva empoderada. ¿Cómo que llamas a muñeca, Timmy? ¿Cómo llamas a esa muñeca? Héroes, para salvar la ciudad. ¿Qué dije? El Gran Valle. ¿Lo entiendes? No, no entiendo. ¿Esa muñequita cómo se llama? Es que la miran. Él la mira de tele. Eso sale de tele. Ajá, pero ¿cómo se llama? Se olvidó. Se llama Ladybug. Oh, no pensaba de eso. ¿No entendés? Dígalo usted también. ¿No entendés? No, no. ¡Me mato! Ya, no puedo pensar. Pero aquí falta que lo arreglen y lo notifiquen, Peta. Pero, ¿y ese tanque de agua? Sí. Pero ¿y ese? Ahí está el tanque, mira ahí. ¿Ese tanque es el que le va a dar agua a todas las notificaciones o cómo? Supuestamente. ¡Vamos allí! Esto para allá es un mar. Un valle, un pueblito, ¿eh? Vamos, ajá, aquí. El caserío al otro lado. Hablemos de aquí, ese estudiante. No le creo. ¡Sí, Javier! ¡Uy, ojo, la gente que tiene! Aquí es la casa de la línea. ¡Los millonarios! ¡Ay, un loco! ¡Enseñeme! Ustedes, si quieren que veamos la otra parte del otro valle que hay al otro lado de aquí, déjenme en los comentarios. ¿Hasta cuánto quiere que lleguen los likes para que llegue mil ese video? 1000 likes para que hagamos parte 2. Si no me dejan mil likes, no. Yo le dije, no es el cruce de la calle. La tortuga. ¡Sí, fue ella! Respeta, mire, deje de ser lenta para cruzar la calle que un día de eso la van a dejar como Cora. ¡Sí, es una tortuga! ¡Tortuga, mira! Entonces, para que les mostremos los... Están construyendo allí en la calle. Esta es como una colonia de las highlights que se está haciendo, gente. En monte. Sí, pues sí. Ya, pasa época, ya sabes. Está bien bonito este potero. Potero, digo. ¡Sí! No, me gusta. Este, miren, les voy a explicar ya en serio. Este es un terreno que lo están notificando. Dice la Peta que al otro lado de aquí ya hay muchas casas construidas y buenas casas. Entonces, esta es como una colonia de la highlight de Chianga que se está haciendo. Si usted quiere ser parte de esta colonia, me va a salir aquí. ¿Y este? Quisieron hacer caja, pero no les abundó. No, pues ya lo han empezado, ¿eh? Ya la llovió. Sí, la han empezado. ¿Es esta, de repente? ¿Esta casa? No, es que este es un muro que van a hacer. Ajá, pues sí, que como tapial, que le van a hacer. Vamos a ver. Dormilona. Ah, sí, como hay aquí. Vamos a ver qué es la Peta que por aquí está acá. Las casas escondidas, las mangos. Ay, qué chido. Claro, están a... no ayuda a lavar a la casa. Vamos. Mira la Peta, dime. A una casa. ¿A dónde que es eso? Sí, ya lo oí. Sí, vamos, vamos, pues. Vamos, vamos. Ah, el lunes vamos a estar acá. Mire, mira, pues. Yo no la miro y mi hermosa mira. Ay, no, sí. Allá. Es como está en medio del monte. Ahí tenemos la casa en el monte. Pero es que este es un lote ya, pesa que lo tiene. O dos. Mira, Inger. Qué chivo de ser este palo, mira, si fuera mío no hubiera permiso que lo cortara. Yo la pico. Dicen que cuando uno está triste hay que abrazar un árbol. ¿Y anda triste usted? ¿Por qué anda triste, bien? De verdad, un árbol agarra todas sus energías negativas. Eso voy a hacer. El poder de un árbol. Aquí hay un poco. Estaba leyendo eso, que dice que cuando uno está triste es bueno ir y abrazar un árbol. ¿O sí? ¿O sí? ¿O si mente, dijo la Peta? Bueno. El hoyito que tiene el agua. Ajá, está bien chido. Bueno, amigos suscriptores, espero que este video les haya gustado y déjenme el like, y si quieren que les haga parte 2 y vayamos a conocer las casas de la highlight allá al otro lado. Yo espero grabar todo esto.
ya vieron, ya Cooper quiere grabar. Entonces, que él llegue a 1000 likes el video para ir a grabarles las casas de las highlights de Chilanga. Si usted me deja esos 1000 likes, yo vamos a ir a la casa embrujada. Ah, y aquí también, ah, pues entonces. Mil, también, si le ponen 1000 likes, vamos a ir a la casa embrujada de la de Osicala. Que pero tiene que quedarse toda la noche la Gladys. No, 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 no estamos hablando de noche, nos está inventando, Peta. No es inventora, Peta. ¿En el día y la noche? No, vamos a ir en el día, lo vamos a ir a conocer porque yo soy una gran re que te miedosísima. Yo ya fui a conocer la casa de los Girolas, pero. Sí, tenían muchas riñas. No, allí se meten, hay una caja. Pero ojalá. ¿Y la gente con uno había turismo? Sí. ¡Toda la gente! Ay, qué chivo, está bueno ir a conocer. Ah, pues denle like al video. Denle like. Si sienten cuando vayan a entrar a la casa un mal espíritu. ¿Ya la vi en YouTube? Sí, ya la vi. Ok, entonces denle like al video para que vayamos a ver la casa embrujada. Y pero es lujosa o cómo. Después te vamos a contar la historia. Vaya. Y para que hagamos el video de conociendo las casas de las highlights de la notificación de Chilanga. Así que no se lo pierdan, por favorcito, denle like. No se olviden, tienen que llegar a 1000 likes para que vayamos a ver eso. Así que, y también para que hagamos un recorrido mejor por la notificación, por si les interesa comprarse un lote por estos lados. Así que entonces, denle like y nos vemos en el próximo.